por el receso, por la espera. Este receso fue para platicar con el personal de la UAM, sí. Entonces, retomando el punto en el que estábamos sobre los protocolos de violencia de género, sí, vamos a escuchar, porque interrumpí la participación del abogado. Entonces, retomamos con usted, abogado, si gusta su participación. Adelante, por favor. Claro que sí, gracias. Mire, previo a hacer y exponer ampliamente el tema de la violencia de género desde la perspectiva sindical, se quisiera hacer una aclaración al abogado general sobre nuevamente el tema del trabajador de confianza y el trabajador de base. Porque yo, revisando la jurisprudencia, las tesis, el marco jurídico laboral sobre el tema que usted confiere de la confidencialidad como un elemento para determinar el personal de confianza, pues no lo encuentro en términos de ley o en un marco normativo, no existe, no lo encuentro. Creo que usted lo que está señalando es lo que rige en la ley burocrática, con lo que tiene que ver con el artículo 5, que señala son trabajadores de confianza, y viene desglosándose quiénes son los trabajadores de confianza en la fracción segunda, que es la que aplica o aplicaría en este caso a la universidad. La dirección, la inspección, vigilancia y fiscalización, el manejo de fondo o valores, que ahí podría haber sentido de confidencialidad, la auditoría, el control directo de adquisiciones, el almacenamiento de inventarios, el personal adscrito presupuestalmente a las secretarías, es decir, secretarias particulares o ayudantías, los secretarios particulares de otros funcionarios. Estos serían figuras de personal de confianza, pero esto es aplicable a la ley burocrática, a lo que establece el 123 apartado B. Pero las relaciones laborales con nosotros se rigen bajo el apartado A, y en el apartado A se rige lo que específicamente confiere el artículo 9 que ya señalamos. Es decir, insisto, el criterio de la confidencialidad no es un criterio para señalar o determinar quién es personal de confianza y quién no. Terminado de explicar y exponer este punto, quiero entrar y señalar lo siguiente. Miren, el sindicato está en la mejor disposición de poder dialogar, de negociar y de tener los mejores acuerdos para beneficio tanto de la universidad como del Situam. Sin embargo, una parte que nos atora en este sentido es cuando no se ejerce la buena fe y cuando no se conduce con verdad, es decir, cuando se falta la verdad. ¿Por qué comento lo siguiente? Porque nosotros señalamos y hacemos un gran esfuerzo por lo que argumentamos, lo que analizamos, lo que reflexionamos y lo que defendemos, lo motivamos y lo fundamentamos. Lo motivamos con elementos probatorios como documentales y testimoniales, y lo fundamentamos con el contrato colectivo de trabajo, la Ley Federal del Trabajo y algunas otras leyes que sean necesarias para el tema que se está tocando. Sin embargo, cuando tenemos respuestas de parte de la universidad o de parte de quien está al frente de la universidad, solamente nos motivan, nos argumentan, pero no nos fundamentan, no nos señalan bajo qué marco normativo se rige lo que están determinando, lo que están diciendo o lo que están ejecutando, y es la parte donde tenemos una inconformidad. Quiero señalar que parte de lo que tiene que ver completamente con el tema de violencia de género se tiene que analizar desde una compleja estructura del pensamiento jurídico. ¿Y por qué señalo que es compleja? Porque es ahí donde tenemos la divergencia elemental. Nosotros creemos que los abogados de la universidad no tienen una clara estructura del pensamiento a la hora de atender una falta laboral, y se confunde recurrentemente la falta laboral con el delito penal. Es ahí donde está el primer problema al que nos enfrentamos. ¿Qué quiero señalar? El sistema jurídico mexicano se rige bajo competencias y jurisdicción en diferentes materias, en materia penal, en materia laboral, en materia civil, que ya lo hemos discutido en otros momentos. En el caso de las relaciones laborales, o sea, el elemento o la materia que rige es la materia únicamente laboral. Cuando entramos a la materia penal, no tenemos competencia, ni el sindicato tiene competencia para conocer de un delito, juzgarlo, o incluso entrar a la defensa desde la materia laboral para defender a alguien a quien se le está acusando de un delito, y desde luego que los abogados y la administración de la universidad no tienen competencia para conocer y juzgar sobre un delito laboral. Sin embargo, sí están obligados, en el momento en el que conocen de un delito laboral, a presentar la denuncia. ¿Qué dice el artículo 16 del Código Penal? Señala, toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público. ¿Cuáles pueden ser un delito de oficio? La violación, el abuso sexual, las lesiones. O sea, desde luego que en el tema de violencia de género que hemos tocado en la universidad ha habido casos de estos, de violación, de abuso sexual, de hostigamiento sexual, de acoso. Ha habido sexual.
aparte es el acoso o el hostigamiento laboral, como lo señala la ley. Pero bueno, en este caso, yo he señalado reiteradas veces a los abogados, si en algunos de esos casos que se han conocido de temas de violación, la universidad ha presentado la denuncia penal al Ministerio Público, hasta donde yo tengo conocimiento no, faltará ver que la contraparte me pueda ampliar la información. Pero yo creo que ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Cuando un trabajador comete una falta laboral, la falta laboral se rige bajo los criterios de la Ley Federal del Trabajo, lo que establece la Ley Federal del Trabajo, ya sea por lo que señala la cláusula 36 del contrato colectivo de trabajo y sus 15 fracciones, donde se va determinando y tipificando cuáles son las posibles faltas laborales que puede cometer el trabajador y que son causales de una consecuencia como una sanción o un despido. Lo mismo señala el artículo 47 en sus 13 fracciones, cuáles son las faltas laborales que puede cometer y cómo se sancionan. Pero en ningún marco jurídico, ni en la Ley Federal del Trabajo, ni en el contrato colectivo de trabajo, se establece un tema de violación, de abuso sexual, de hostigamiento, acoso sexual, no está. ¿Por qué? Porque no es competencia laboral, es competencia penal. Quien tiene que conocer es un juez de control, un juez en un juicio oral, el Ministerio Público, pero no nosotros. Y aquí se está sancionando la universidad, en esa estructura de pensamiento, se está asumiendo como Ministerio Público, luego se está erigiendo como juez y luego está dando una resolución como juez, entrando a una competencia que no le pertenece. El sindicato, desde luego, que comparte, acompañó la lucha de las alumnas, ha acompañado la defensa de las mujeres en el sentido de erradicar la violencia de género. Y el sindicato lo ha expuesto en varias ocasiones y hemos acompañado a las víctimas de violencia de género, no únicamente en la relación laboral en la universidad, sino también incluso en los juicios laborales, porque estamos obligados a comparecer en los juicios laborales. Muchos profesores, muchos trabajadores, y muchos es usar un adjetivo exacerbado, porque en realidad no son tantos, que han sido rescindidos por temas de violencia de género y que hoy están llevando a cabo sus juicios orales, en estos juicios individuales laborales, llaman al sindicato a comparecer como estrategia de la defensa de la universidad ante la interposición del juicio laboral. Y en un caso, que es un caso del cual no se puede hablar ni se va a mencionar ningún nombre para proteger los datos personales, pero es un caso importante para nosotros, ni la universidad, ni los abogados de la universidad, ni el juez, a pesar de que el sindicato como tercero interesado emitió e interpuso un recurso, llamaron a comparecer para ratificar testimonio de la víctima. No se llamó. Y en ese juicio, que es un juicio importante para nosotros, el victimario parece ser que va a ganar el juicio laboral y parece ser que lo van a reinstalar. ¿Cuál es la circunstancia? De nada sirve que un día despidan a un violentador y otro día lo reintegren a laborar porque se dejaron perder el juicio laboral. ¿Qué sucedió? Y la ley lo señala. Si la parte de la defensa, que son los abogados de la universidad, no llaman a comparecer a la víctima, que es de donde se originó la causa inicial que dio origen a la rescisión del contrato, pues cómo van a tener oportunidad de ganar el juicio. Pero además el juez, la juez en este caso, tenía la obligación y a petición del sindicato además de llamar a comparecer y a ratificar testimonio de la víctima, y no lo hizo. Esas son las inconsistencias en todo este discurso de la erradicación de la violencia de género. Ahora quiero hacer un señalamiento sobre la estadística que yo tengo, que yo manejo, la tengo actualizada hasta el año anterior, no la he actualizado al día de hoy. Pero en los temas de violencia de género, nosotros tenemos registrados 28 actas por violencia de género. De esas 28 actas, 15 han sido contra académicos. Una que no se llevó a cabo el procedimiento de la cláusula sexta, que es el derecho de audiencia, porque el profesor renuncia. Una que quedó sin efecto porque se demostró evidentemente que no había elementos, que no existía la violencia de género, que no se podía iniciar la investigación ni la sanción, y los otros son administrativos. De estos, la cantidad total de rescisiones son 10 por violencia de género, 7 de ellos académicos, la mayoría han sido académicos. O sea, en realidad los despidos no son tan masivos, pero los levantamientos de acta sí son masivos. Y es ahí donde en el desarrollo de la estructura del pensamiento no podemos estar de acuerdo, porque a la hora de realizar lo que llamamos análisis conjunto, ¿qué es el análisis conjunto? Es la parte final del derecho de audiencia que tiene el trabajador para defenderse. Y lo que el sindicato interpreta por análisis conjunto en el debido proceso es de que los argumentos, las excepciones y defensas, las pruebas que emite el sindicato a favor del trabajador, no son consideradas por la universidad, no son consideradas por la parte universitaria.
Y luego cuando emiten una resolución, que esa resolución está fuera de lo estipulado por el procedimiento de la cláusula sexta, no fundamentan ni motivan por qué razonan y emiten esa resolución. O sea, la fundamentan opacamente, a un sentido a favor de la parte universidad. Pero no argumentan por qué nuestros elementos probatorios, por qué nuestros argumentos, por qué nuestro análisis, por qué la normatividad que exigimos que sea aplicable, no la toman en cuenta. Es ahí donde señalamos que está la falla al debido proceso y es ahí donde señalamos que el trabajador en cuestión queda en total vulnerabilidad. Ahora, tenemos este elemento. Existe la víctima, que es quien denuncia ante la Oficina del Abogado General y sus delegaciones. Y de ahí se inicia el levantamiento del acta administrativa, que es lo que llamamos acta de investigación. Una vez que se lleva el acta de investigación, viene lo que es el análisis conjunto. Pero, ¿cuál es la circunstancia? Si nosotros insistimos, si es un tema de una falta laboral, estamos en total competencia de verlo. Pero si es un tema de un delito penal, no hay competencia. La obligación es de que acompañen a la víctima y lleven el asunto por fuera. Ahora, quiero hacer referencia también a lo que señala la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. En este sentido, por eso comentaba la buena fe, en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia señala que una parte de la autoridad cuando atiende este tema es prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño. ¿Qué sucede? Que esta parte de la reparación del daño no está sucediendo. ¿Qué sí está sucediendo? Investigar y sancionar. Pero reparar el daño a la víctima no sucede. Voy a poner de nuevo el caso que conocemos, que ya mencionó la Secretaría General, de una compañera trabajadora de la unidad Iztapalapa que denuncia a un acosador supervisor. ¿Qué sucede? Que al día de hoy, pues a la compañera no se le ha reparado el daño que vivió. No se ha reparado y se ha solicitado. Se solicitó en la instancia que llamamos unidades de género y no está la reparación del daño. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, esta reparación del daño contra muchas víctimas en la universidad no ha sucedido. O sea, no hay buena fe para cumplir con esa visión que tienen de erradicar la violencia de género. Solamente para sancionar, solamente para investigar y sancionar. Otro elemento importante, que es lo que nosotros emitimos a la hora de que el trabajador tiene derecho a audiencia para defenderse, que es que nosotros exigimos que se nos aporte la tipicidad de la falta. Es decir, si se está señalando que hay violencia de género, nos tienen que definir en términos del artículo 6, que es donde se señalan los tipos de violencia contra la mujer en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, cuál es el tipo de violencia que se está cometiendo. Si es violencia psicológica, si es violencia física, si es patrimonial, si es económica, si es violencia sexual, ¿cuál es el tipo? Y cómo la conducta denunciada del trabajador encuadra en esta tipicidad, para que entonces sí haya este elemento de acción, pero no se da, o sea, ustedes no dan la tipicidad, ni fundamentan, ni en el contrato, ni en la ley, ni en la Ley Federal del Trabajo, fundamentan cuál es el delito, cuál es la falta que se está imputando. Entonces nosotros hacemos la defensa, emitimos las pruebas, no se consideran y terminan sancionando. ¿Y por qué está el reclamo de la sanción? Porque el término de conciliación, para conciliar, para terminar un análisis del acta y llegar a una conciliación, no puede ser una sanción. Y ustedes consideran que la conciliación es sancionar con días de separación de la relación de trabajo. Eso es parte de una sanción. La rescisión y los días son parte de una sanción, no son una conciliación. Una conciliación sí son qué cosa, y que se ha estado practicando también lo que la propia Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia dice, que esta persona que se pudo comprobar o que se llegó al momento en el que efectivamente hubo un acto de violencia de género, pues bueno, se le canaliza para cambiar su forma de ser, su pensamiento, con base a una serie de cursos de sensibilidad. Y entonces esto es una forma de poder abordar, de poder conciliar, de poder avanzar en el tema, pero o sea, no punitivamente. Ahora, hay una serie de casos, al menos 4 casos registrados, donde se ha actuado dolosamente, se ha usado el tema de violencia de género para despedir disidentes de grupos políticos al interior de la universidad, de profesores. Y esa es la parte más compleja que tenemos, porque se está lucrando, se está haciendo un mal uso del tema de violencia de género. Es decir, ustedes han usado el tema de violencia de género para acabar con opositores, para despedir opositores. Y en esos casos hemos demostrado en la defensa que hemos ganado, que el hecho no sucedió. Y pese a todos los elementos de prueba que se han presentado y que se han reconocido, deciden despedir. Esa es la parte más injusta.
y donde se deja en vulneración el tema de la erradicación de violencia de género. Por el momento es todo. Yo nada más quiero agregar que la violación no solamente va en el enfoque del tema de violencia de género, ¿no? Lo que hemos dicho es en el debido proceso, que eso es lo que se está violentando en primera instancia, el contrato colectivo de trabajo, donde, y vamos a seguir insistiendo, que el tema es la relación laboral que existe con la universidad y sus trabajadores, del cual el sindicato es el titular del contrato colectivo de trabajo. ¿Dónde nos basamos? Y como ya dijimos, dentro de estas negociaciones se va a acreditar la violación, como lo están estableciendo la parte de la administración. Sin embargo, aquí lo que sí hemos visto es lo que ya dijo Uriel, que actúan como fiscales, ¿no? Aludiendo ya ellos a señalar, de hecho, o a decir que son culpables, porque así con la resolución de las actas, lo que ellos dicen es, o sea, ellos están declarando la culpabilidad y no es facultad de la administración ni de la institución en decir si sí o no. Eso es facultad de las fiscalías, ya lo dijimos. Entonces, en ningún lado dice, ni en la ley, ni en el contrato, ni en incluso las políticas transversales, que ellos tienen que actuar como jueces o como fiscales que determinen si el presunto o el señalado, ¿no? O el que se acusa de victimario es culpable. Esa no es su facultad, no tienen, no son penalistas, no tienen esa facultad. O sea, el abogado, el tema de los abogados son, o deberían de actuar de manera imparcial, porque ellos no son abogados de los funcionarios, son abogados al servicio de la institución, pero ellos actúan como abogados de los funcionarios. Eso es a donde nosotros vemos que se vicia el debido proceso, ¿no? ¿De qué hablamos? Siempre vamos a mantener el derecho de las víctimas, eso sí queremos dejarlo claro, ¿no? Para que no se tergiverse que estamos diciendo lo contrario, manifestando lo contrario, pero aquí hay un proceso establecido que se tiene que cumplir, el cual no se cumple por parte de la administración de la universidad, y va más allá, ¿no? Que el abogado y todo el equipo de abogados que tienen actúan como fiscales o como penalistas, y esa no es su función que deben de establecer en un hecho que establece el propio contrato colectivo de trabajo. Y como ya dijimos, se va a sustentar la violación porque no solamente violentan el contrato, sino violentan la Constitución, violentan los derechos humanos de las y de los trabajadores que tienen el derecho a un debido proceso. Gracias, secretaria. ¿Alguien más? ¿El sindicato? ¿No? Adelante, por favor. Que está tocándose ahora, que tiene que ver con la violencia por razones de género, sí coincidimos perfectamente que es un caso, es un tema no solo complejo, sensible en términos de la frontera, digamos, entre asuntos que tienen que ver con el cometer un delito y el cometer una falta. Y en esa medida el planteamiento de una revisión justamente de los procedimientos y de las formas en las que deben ser atendidos estos casos, porque no es que no existen y no es que solamente se lleven a un juicio penal, sino que están ocurriendo en la universidad y que la universidad tiene que tomar cartas en el asunto, pues pasan justamente por asuntos como el establecimiento de las rutas adecuadas para la atención de estos casos. Y esas rutas hoy por hoy están establecidas en el contrato colectivo de trabajo y en el reglamento correspondiente para casos que tienen que ver con el alumnado. Eso es estrictamente lo que está buscando señalar el protocolo que se dio a la tarea de revisar la universidad a través del el órgano correspondiente, el consejo, el colegio académico. ¿Y por qué traigo nuevamente el protocolo a colación? Pues porque justamente en él es en donde se establecen estos elementos que están asociados a el tipo de falta que debe ser especificada en términos de hasta dónde podemos actuar en la universidad respecto de lo que señala el contrato colectivo de trabajo y respecto a lo que señalan otros instrumentos normativos. Entonces,
Si estamos en este momento en términos de la revisión de la cláusula quinta y la cláusula sexta, y efectivamente no solo toca a asuntos que tienen que ver con casos concretamente asociados a violencia de género, sino a otro tipo de elementos que tienen que ver con faltas laborales, es necesario y claro que la universidad se ve obviamente aludida en este sentido, a reiterar públicamente la necesidad de que se lleve a cabo el debido proceso a través de los instrumentos que nos hemos dado, tanto bilaterales como a través de lo que la universidad puede generar, y me refiero a esto que acabo de mencionar del protocolo. En ese sentido, el tema es, hagamos justamente una revisión de esos casos y veamos efectivamente en qué radica la dificultad de llegar, obviamente, a un tipo de conciliación a través de estas cláusulas, y en todo caso, cuáles son los elementos que deben plantearse en términos de motivación y de fundamentación cuando el tema de las actas. Estamos en un tema, sí, efectivamente complejo, y aquí reitero la necesidad de sentarnos a trabajar en relación con la clarificación de los elementos que deben ser contemplados en estos procesos de aplicación de la cláusula quinta y la cláusula sexta. La universidad lo hace y lo reitera, va a seguir tomando en cuenta justamente estos elementos para no plantearnos cuestiones que no estén dentro de nuestras facultades, si fuera el caso, pero por otro lado, la obligación que tenemos justamente frente a la comunidad de atender las denuncias y de atender las cuestiones que son señaladas por las víctimas en primera instancia. Le doy la palabra al abogado. Señor. Gracias. Gracias. Bueno, desde luego que la universidad, y estoy refiriéndome en este caso a las funciones que corresponden a la abogacía general, tenemos perfectamente claro cuál es el límite en el que puede actuar y las conductas que pueden ser sancionables al interior de la universidad. Desde luego que las violencias es una situación que tiene que sancionarse, que tiene que verse cuando se comete y cuando se presentan dentro de la universidad, independientemente de qué tipo de violencia, ¿sí? Actos inmorales o de hostigamiento, incluso el acoso sexual, están previstos en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Y si está previsto en la Ley Federal del Trabajo como una causal de rescisión, pues bueno, tiene la universidad que actuar cuando se presenten ellas, ¿no? No hay más. Tenemos que ver en los términos en que se procede. Sí, claro, esto estamos nosotros en la mejor disposición de ver, de buscar que no haya lugar a dudas de cuándo y cómo se actúa en la universidad. Nosotros estamos convencidos de que lo hacemos apegados a lo que establece la cláusula sexta, ¿sí? Pero por supuesto que en la mejor disposición de buscar la mayor claridad, si es que no la tienen o no se tiene en estos procedimientos, para que no haya este tipo de, incluso de reclamos, pues, ¿no? Al final de cuentas, decíamos en una intervención anterior, si no se actúa con base en lo que dice la ley o con base en lo que dice el contrato, ¿sí?, pues tiene repercusiones para la universidad. Aquí se han señalado ejemplos, se señaló uno en concreto, que bueno, nosotros tenemos conocimiento como parte del asunto, de la razón por la cual no se o se está cuestionando algún procedimiento, y pues, está entendido. No es porque se haya faltado por parte de la universidad al cumplimiento de una disposición contractual o normativa, no. No, son valoraciones que se tienen en ciertos casos que, bueno, las respetamos, las entendemos, y habrá también recursos para buscar que se encaucen a lo que corresponde legalmente. Gracias. ¿Alguien más de parte de la universidad? ¿No? Vámonos con la secretaria y después con todo gusto. Bueno, aquí la razón nos la da los propios códigos. El código penal es un tema de índole federal, no le corresponde a una institución que es con facultades de índole laboral. Ya lo dijo bien la secretaria de la universidad,
hay una gran diferencia entre el delito y la falta. Y el delito está obligado en atenderlo las cuestiones que están atribuidas al ámbito penal, y ellos no son penalistas. Y la falta sí tiene que ver con una situación que tiene que ver con servidores públicos, en todo caso en el ejercicio de sus funciones. Cuando hablamos de delito, que es el acto o omisión que sancionan las leyes penales, ellos no son penalistas. En ninguno de los casos ellos tienen una facultad de tener o hacerle fiscales, que ellos sí están involucrados en la materia. La falta grave es en el ámbito de las funciones establecidas en el propio contrato colectivo de trabajo. Y dentro del contrato no viene que se sancione a un trabajador por cuestiones penales, esa no es su función. Cuando es una cuestión penal, va más allá de una sanción establecida, de lo que ya comentaba incluso Uriel, de incluso de hasta perder el trabajo. Eso va más allá de eso, cuando es un delito penal, ¿no? Por eso hay leyes establecidas en la materia. La universidad no tiene ninguna facultad para determinar si el delito que se está cometiendo, como lo es el tema de violencia, que ya está tipificado como un delito penal, no es una cuestión que le atribuya a la administración de la universidad, mucho menos que ya ellos puedan dictaminar. Como bien se dijo, en el simple hecho de que se señale, y ahora hasta por terceras partes, porque así lo han presentado ahora en su protocolo, ¿cómo es posible que a una tercera persona le vaya a constar una situación? Es decir, nosotros aquí los compañeros pueden señalar que cualquier funcionario me violentó sin que yo, siendo la víctima directa, yo haga la acusación. O sea, eso es inverosímil de creer lo que está argumentando ahora la administración de la universidad, y que una tercera parte que no es la involucrada directa ahora vaya a ser quien haga la acusación, y entonces vayan a atribuirse cuestiones penales que no tienen nada que ver con el tema que está estipulado en el propio contrato colectivo de trabajo. En el ordenamiento, lo primero que aplica es el contrato colectivo de trabajo, en términos de la relación laboral que se tiene con la administración. Lo penal no es su competencia. ¿Dónde dice que ellos tienen que hacerle de jueces o de penalistas que ellos tengan que atribuir una sanción en términos penales? Ellos tienen la capacidad de meter a alguien, porque hablando de un delito es penal, que tienen cárceles. Ahora la institución va a tener una oficina de cárcel y va a tener ahí esas... A eso es a lo que nos referimos con un debido proceso, no al lugar lo que argumentan, y evidentemente se contradicen en lo que están estableciendo aquí dentro de la propia conciliación que estamos llevando a cabo. Entonces, no al lugar lo que dicen, si condenamos lo que dice la administración y cómo han actuado en contra de trabajadores, que va más allá de solamente ser despedidos de manera injustificada, ¿no? Porque si hay una acusación penal, está por arriba incluso de una sanción que tenga que ver con el propio contrato colectivo de trabajo. Gracias. Y justamente yo creo que ahí hay un punto donde hay concurrencia en el pensamiento, pero no hay claridad. Entonces quiero señalar la claridad. ¿Qué sucede? Efectivamente, la Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 3 bis: para efectos de esta ley se entiende por hostigamiento el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. También se señala, inciso B, acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice uno o varios eventos. Está previsto, como usted lo señala. ¿Qué prevé el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo? Son causas de rescisión de la relación de trabajo, fracción octava. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Y acoto esto, ¿por qué? Aquí se especifica en el establecimiento, y se han levantado actas administrativas de denuncias que no han sido cometidas dentro del centro de trabajo, dentro de la universidad, que son temas
que se han sucedido fuera de la universidad y que ahí la competencia es del Ministerio Público o de otra autoridad, como los Centros de Justicia para la Mujer. Y ustedes los toman, cosas que sucedieron afuera, los meten y los llevan por dentro. ¿Cuál es el otro tema? Que es lo donde yo señalo que hay violación al debido proceso. En ningún levantamiento de acta de investigación, ustedes me dicen, se está levantando esta investigación por la posible falta fundado en el artículo 3 bis y en el artículo 47, fracción octava. Y ya luego viene la motivación, esto, todo lo que conlleva la denuncia. En ninguna está. Y es algo que yo he exigido, porque es parte de los principios jurídicos a los que tiene derecho el imputado, conocer de qué se le acusa, cuál es la falta, dónde está calificando la falta. Ahora, en el tema del protocolo, en el año 2020, en marzo del 2020, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió este documento, modelo de protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo. Estamos aquí, ¿no? Esta es dependencia de la Secretaría del Trabajo, está este modelo, es un modelo base. Cuando se emite este modelo, se señala que para las relaciones laborales, los patrones tienen que tomar en consideración y ponerse de acuerdo con los sindicatos para el establecimiento del protocolo de atención para erradicar la violencia de género. A la fecha de hoy, al sindicato no se le ha llamado para discutir un protocolo. Eso lo están discutiendo ustedes en su colegio o en los consejos académicos y divisionales. Pero con nosotros no lo han hecho. Y aquí hay una disposición, está un modelo y está una petición que se tiene que considerar al sindicato y no se ha hecho. Pero ¿qué es más importante dentro de este modelo de protocolo? ¿Qué es lo más importante dentro de este modelo de protocolo? Que aquí en el modelo habla de la presunta, del presunto agresor. Y ustedes no consideran el presunto agresor, se da por hecho que es agresor. Y entonces se falta al siguiente principio. La presunción de inocencia. No se contempla la presunción de inocencia. Nosotros nos basamos en que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí está al revés, todos son culpables. El presunto violentador es culpable hasta que demuestre su inocencia. O sea, es contrario a derecho. ¿Por qué el sindicato se opone a los protocolos? Porque los protocolos no son elementos normativos ni reglamentarios. O sea, en un nivel jerárquico de ley, los protocolos están por abajo del contrato colectivo de trabajo, por abajo de la Ley Federal del Trabajo. Por eso no estamos de acuerdo con los protocolos y ustedes quieren hacer que un protocolo esté por encima del contrato colectivo de trabajo y esté por encima de la Ley Federal del Trabajo. O puede ser que hasta esté por encima de la propia Constitución, lo cual no puede ser. En el sistema jurídico mexicano no funciona así la jerarquía jurídica. Con eso concluyo. Gracias. Podríamos retomar ese tema proponiendo, ¿sí? Ya está la redacción como la tienen, pero se puede hacer que sindicato y universidad trabajen en el perfeccionamiento, sí, para empezarle a dar forma tal vez a una mejor redacción, a una mejor utilización de la normativa, sí, para no violentar derechos, para prever. Ustedes tienen muy claro todo lo que ha pasado, ellos también tienen muy claro todo lo que ha pasado, sí, y exponer cada uno sus experiencias, sus puntos de vista para mejorar la redacción, la normativa actual que tienen. Podríamos empezar por ahí, a que hubiera esa apertura de sentarnos. Vamos a revisar. Entiendo la cuestión, no se consideró el sindicato cuando se hizo este protocolo, bueno, o estos artículos, el 5 y el 6, ¿no? Vamos a considerarlos y vamos, se puede trabajar en eso, que se replanteen esos artículos, secretaria. Son cuestiones distintas, porque la cláusula del contrato colectivo de trabajo, la quinta y la sexta, ya están establecidas dentro del marco contractual y eso es bilateral. Lo que nosotros hemos argumentado es que en la construcción del protocolo intervienen el propio contrato colectivo de trabajo y eso no fue discutido con el sindicato. Como ya lo comentaba Uriel, el tema del protocolo
un protocolo no está por encima ni de la ley, ni de la Constitución, y mucho menos de la norma contractual que rige la bilateralidad y la relación laboral entre el sindicato y la institución, en este caso, que regula la relación laboral de los trabajadores. ¿En qué sentido vamos? Que tenemos que separar las cuestiones. Como ya se dijo, una cosa es un delito, que como delito está tipificado una acción o un acoso sexual, incluso la violencia de género está tipificada como delito. Lejos de eso, la falta grave, que sí está estipulada en la cláusula sexta, donde han hecho los levantamientos de acta, no tiene nada que ver un delito con una falta grave, que son dos significados distintos a lo que están estableciendo aquí dentro de la propia mesa. ¿Qué decimos nosotros? No es facultad de la institución actuar de manera penal. No tienen esa facultad. Ellos no pueden sancionar a un trabajador por un delito porque no son penalistas. Entonces, lejos de eso, lo que nosotros estamos diciendo, que establecido en el tema de las violaciones al contrato colectivo de trabajo, lo que están haciendo es violentar el debido proceso en los levantamientos de acta. Lo que tienen que hacer en primera instancia es, como ya lo dijo y retomo lo que dijo la secretaria de la universidad, podemos revisar caso por caso que se han establecido a raíz del paro de estudiantil y dar los argumentos en donde faltó el debido proceso. Eso sí lo podemos hacer, podemos llevar a cabo el análisis, pero sí teniendo en cuenta la diferencia entre lo penal de lo laboral, que ese es el asunto en lo que realmente están violentando el contrato colectivo de trabajo. ¿Alguna otra argumentación? Sí, nada más para aclarar, la petición no es que nos incluyan a la elaboración de un protocolo, la petición es de que se respete como marco normativo el contrato y la ley federal del trabajo. Esa es la petición concreta. No se está solicitando algo diferente, se está solicitando que se cumpla lo que ya está establecido en la normatividad, que se respete la ley, que se respete el derecho, que se respete el principio de presunción de inocencia, que se respete el principio de que no pueden tomarse a los trabajadores como culpables para que ellos demuestren su inocencia. No son inocentes hasta que la universidad demuestre que cometieron la falta, nada más. Yo coincido plenamente en lo que dices respecto de la presunción de inocencia, y creo que debe ser una obligación de la universidad de dar ese trato. Sí, la presunción de inocencia, bueno, ustedes son más especialistas que yo, tiene varias vertientes, ¿no? En cuanto al trato, varias vertientes, no quiero profundizar en ello. Sin embargo, sí me gustaría precisar que, y aquí hay muchos abogados, ¿no? Esta cuestión de querer separar lo penal de lo laboral es una cuestión de interpretación que vamos a meter en terrenos pantanosos, ¿no? Porque como ya lo leyó el licenciado, el acoso sexual está previsto tanto penalmente como laboralmente. No quiero meterme en ese tema de externar una postura. La reflexión es con relación a decir, mira, laboralmente está normado, ¿sí? Y los protocolos son complementos, deben de ser complementos a cuestiones ya previstas en la ley. En la ley está previsto el acoso sexual. ¿Cómo lo vamos a atacar? Eso es a lo que quiero llegar. Sí, a que se sienten las partes y digan, lo podemos atacar así y así y así y así. Completamente de acuerdo con lo que dice la secretaria, no asumir funciones de fiscal, de ministerio público, y mucho menos de ese antiguo régimen inquisidor que se tenía, ¿no? De que demuéstrame tu inocencia, no te voy a presumir tu inocencia, tú demuéstramela, ¿no? No llegar a eso, pero también tener mucho cuidado en que en el derecho hay líneas muy delgadas, hay líneas que pueden interpretarse como faltas administrativas y pueden interpretarse como delitos, incluso pueden tener ambas vertientes. Creo que no debemos cerrarnos en el discurso
y mejor ver de qué manera podemos subsanar esto, ¿sí? De qué manera le podemos hacer para que, como se los dije en privado, ¿sí?, se sienta que hay un piso parejo y que se va a aplicar la normativa independientemente si soy sindicalizado o soy de confianza, ¿sí?, y que se tenga la certeza de que la víctima va a recibir la adecuada atención porque es víctima, porque tiene derechos. Sí se le presume su inocencia al presunto responsable, pero también la víctima debe de gozar de ciertas garantías. Y todo eso está conforme a tratados internacionales y debe de vincularse por medio de protocolos en los centros de trabajo. Es mi percepción, se tienen que sentar, ¿sí?, a ver de qué manera mejorar esta cuestión normativa que ya la tienen, ¿sí?, que tal vez en su momento no le dieron entrada al sindicato, no sé cómo haya sido, pero que están en buen tiempo de subsanar, que lo pueden mejorar para bien de sus trabajadores, de sus directivos y de su comunidad estudiantil. Adelante, por favor. Si me permite, nada más, es que en el mismo caso está el hecho del hostigamiento laboral, y también lo marca la Ley Federal del Trabajo en el artículo tercero, y eso no lo toman en cuenta. Hay muchos funcionarios que ejercen hostigamiento laboral en contra de los trabajadores, y lo que ellos dicen es que no está tipificado en el contrato, y es lo mismo, ¿no? O sea, que no está regulado porque no está en el contrato. O sea, por eso digo, hay una gran contradicción en lo que se dice y en lo que se aplica. Cuando se han hecho acusaciones en contra de funcionarios que ejercen hostigamiento laboral en contra de trabajadores académicos y administrativos, hay una omisión por parte de la institución. ¿Dónde está la igualdad? ¿No? Que eso es a lo que nos referimos en la aplicación de las leyes, porque no es lo mismo aplicar que interpretar. A veces se interpreta por parte de los funcionarios, y si lo hemos visto de esa manera, que interpretan las leyes. Cuando hay una acusación de hostigamiento, porque ha hecho, de hecho, dentro del propio emplazamiento por violaciones, hacemos en el punto número 15 señalamientos de hostigamiento laboral. ¿Y qué dicen ellos? Que los niegan. Cuando se ha dicho, ¿no?, que existe y persiste el tema del hostigamiento laboral. Y cuando hay un hostigamiento laboral, que es aquí la contradicción, por parte de un funcionario, se llaman a la cláusula quinta. Sí lo hacen. O sea, es mentira, por eso yo dije, reitero, es mentira lo que dijo la licenciada Idalú, porque cuando ha habido hostigamiento laboral por parte de un funcionario, llaman y hacen alusión a la cláusula quinta del contrato colectivo de trabajo, no a la sexta, como se lo aplican cuando hay un presunto culpable, por decirlo de alguna manera, señalado como un tema de índole de género, ¿no? Por género. Pero cuando se trata de un tema de hostigamiento laboral, se hace uso de la cláusula quinta, porque ahí sí hay una relación, dice la administración, en función de un trabajador, ¿no? Y no así, y insistimos, la relación laboral se da entre trabajadores estipulados en el contrato colectivo de trabajo, no entre los estudiantes, que esa es una regulación diferente. No nos pueden venir a argumentar un tema de relación que tiene que ver el contrato colectivo de trabajo con argucias legales en decir que un trabajador va a ser sancionado porque haya una acusación, y digo, no lo estoy minimizando, no lo minimizo, porque pugnamos por el derecho de la mujer y el derecho a una libre una vida libre de violencia, eso siempre lo vamos a hacer, pero no hacia la aplicación del contrato colectivo de trabajo. Y a la inversa, cuando hay una acusación relativa a hostigamiento laboral, sí convocan a la cláusula quinta, y es totalmente contradictorio lo que aplican. Entonces, yo creo que en aras de avanzar, para ya no empantanarnos en esta discusión, nos quedamos con revisar los casos, ¿no?, de conformidad a lo que establecen tanto el contrato como la ley, pero también los derechos internacionales y lo que tiene que ver con los derechos humanos de cada individuo que están constituidos en la propia Constitución.
un derecho no está por encima del otro. Cada uno tiene su importancia y que se tienen que estar respetando. Por eso nosotros decimos, si van a actuar, que actúen de manera imparcial en los asuntos como abogados que son, no tomando parte de los funcionarios, porque eso es lo que aplican. Y que si también se va se está denunciando el tema del hostigamiento laboral, pues que le den la misma importancia que se está haciendo con los casos que ellos sí consideran, porque esa consideración del abogado, no esa consideración de lo que realmente estipulan las leyes, esa consideración de lo que realmente se está denunciando por el hecho, como dijimos. A los trabajadores sí les piden pruebas, eso sí lo hacen, pero cuando es al revés, actúan de manera arbitraria. Los protocolos no deben de ser punitivos, y el protocolo que tiene la institución es totalmente punitivo. Gracias, secretaria. Adelante, por favor. Además, es una petición muy breve, que es importante señalar, porque creo que no me he dado a entender, y para mí es importante poderme dar a entender, porque además esto también puede ser fuente de derecho, el estudio de esta dinámica de diálogo. Si no, pues qué tipo de profesor sería, ¿no? Y no digo que esté dando clases en la metropolitana, pero ¿qué sucede y qué es lo que estoy diciendo? No estamos diciendo que no se reconozca la existencia del acoso sexual, de ninguna manera. Desde luego puede haber la concurrencia de la tipicidad. Está tipificado, por ejemplo, en el Código Penal del Estado de México, en el 266 bis, el acoso sexual. Está tipificado en el Código Penal Federal, el acoso sexual. ¿Qué es el elemento central? ¿Qué es lo que estoy señalando? Que hay competencia, y la competencia se basa por la territorialidad. ¿Dónde se cometió el delito? ¿Dónde está cometiendo la falta? Si se comete dentro del centro de trabajo, es una falta laboral. Si se comete fuera del centro de trabajo, no es una falta laboral. Es ahí, o sea, la competencia y la territorialidad es donde estamos fallando. ¿Y yo qué es lo que estoy reclamando? Que aquí se señala específicamente en la fracción octava. Cometer actos inmorales de hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Y yo insisto, y se lo señalo al abogado general, a la licenciada, a los abogados, han levantado actas administrativas de tocando denuncias que no se cometieron dentro del centro de trabajo. Y ahí es donde está la violación, nada más. Gracias, Lee. ¿Alguien más del sindicato? Pues, si no, para pasar con la UAM. No. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, reitero la posibilidad de revisar los casos que se presentaron como muestra, como claridad, digamos, clarificación de lo que se señala en torno a la cláusula quinta y sexta, y que tendríamos que revisar con puntualidad en términos justamente de cuáles son los principios que privan en primera instancia. Y ahí sí vuelvo a traer el protocolo, y de ninguna manera porque el protocolo esté encima de otras referentes normativos institucionales, ni nacionales ni internacionales. Quiero insistir en esto: el protocolo no sanciona, el protocolo no es punitivo, el protocolo señala la ruta de atención. Y de hecho lo que trae como elementos importantes a destacar en esta discusión es el tema de reconocimiento de que es a través del contrato colectivo de trabajo como se atienden los casos que involucran a trabajadores, sean estos administrativos o académicos, y al reglamento que tiene que ver con el alumnado cuando se trata de casos en donde se señale a algún alumno como responsable. Segundo, no es solo el protocolo, es el protocolo y sus anexos. En los anexos que se instrumentaron está ahora claramente establecido el ámbito de validez del propio protocolo. Y por otro lado también el tema de algunos elementos que no se estaban considerando anteriormente y que no se tenían como elementos básicos. Secretaria, permítame interrumpirla. En el protocolo, el ámbito de aplicación, ¿es también afuera de la institución, como lo dice el abogado? Ahorita lo podemos traer textualmente. Porque incluso, digo, estoy
completamente de acuerdo con lo que dice el abogado. No digo, no, como le reitero, no es, esto no es un juicio ni nada por el estilo, pero si la Ley Federal del Trabajo nos dice un ámbito de aplicación y lo están extendiendo, pues tendríamos que ajustarnos. Pero justo esto, estas pláticas es para eso, para empezar a ver dónde está lo malo y empezarlo a sacar. Empezar es como una manzanita que está podrita, hay que empezarle a sacar lo malo y punto, o sea, no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Adelante, por favor. El ámbito de validez tiene que ver con la comunidad universitaria y la forma en la que está concebida la propia comunidad universitaria. Pero hay un elemento central en relación con el ámbito de validez: el protocolo no establece sanciones. En todo caso, se establece la forma en la que se debe atender a la víctima y bajo qué principio se debe orientar para la posible, eventual levantamiento de una denuncia, que es a donde tendríamos que llevar a una víctima de un delito. Y ahí está claramente establecido cuál es la función tanto de las personas encargadas de esto en primera instancia como especialistas titulares de las unidades de género y la Defensoría de los Derechos Universitarios y la abogacía en otro ámbito. Y por otro lado también sí importa enfatizar esto, el tema de que no establece sanciones, establece rutas de atención. Y finalmente, algo que es lo que iba yo a decir hace un momento, es las medidas para la restauración, medidas restaurativas del daño. Es un primer instrumento que esta institución se dio a sí misma para poder establecer esta ruta. No pretendemos ponerla por encima del contrato colectivo de trabajo. De hecho, está referido el contrato colectivo de trabajo en este protocolo como el instrumento a través del cual se atienden estos casos. Y en el caso de los estudiantes, quiero insistir en otro sentido. Y finalmente, las condiciones en las que tenemos que aplicar la cláusula quinta y la cláusula sexta deben ser revisadas en función de estos elementos, sí, desde luego. Y sí tenemos como referente el modelo de protocolo de la Secretaría del Trabajo y por qué no podemos también dialogarlo y establecer un principio de vínculo con una posible generación asociada, una revisión de protocolo asociado al propio modelo que establece la ley federal. Es decir, podemos revisar efectivamente, podemos mejorar nuestros instrumentos que nos hemos dado y podemos dialogar con el sindicato para revisar estos elementos. En relación con específicamente la cláusula quinta y la cláusula sexta, tendríamos que ver cuáles son los casos que ellos están señalando como los que se han documentado que han violentado esas presuntamente esas cláusulas. Gracias. Adelante. Solamente para complementar, el asunto del protocolo, como decía la secretaria, constituye al final de cuentas una guía. Por supuesto que nadie ha dicho aquí, ni pretende la universidad o alguna representación de la universidad, que el protocolo esté por encima de alguna ley de la Constitución. No, es armónico en todo caso con ellas, ¿sí? Y cuando digo armónico, quiero decir que el protocolo, al establecer solamente la orientación o la guía para proceder, te remite invariablemente a las normas que deben considerarse en cada caso. Si es materia laboral, decía hace rato, al contrato colectivo de trabajo. Si es una cuestión que tiene que ver con el alumnado, pues al reglamento del alumnado, que es donde se rigen ese tipo de conductas. Pero la universidad fue muy cuidadosa cuando se trabajó este protocolo. El colegio académico, a través de la comisión que lo propuso, se asesoró de especialistas en la materia, ¿sí? Y se discutieron ampliamente cuestiones, algunas que se están tocando aquí. Y algo que se consideró y estuvo siempre presente fue el asunto de la perspectiva de género, ¿sí? Con que se tiene que analizar los casos. Y la perspectiva de género, sabemos ahora que ha incluso permeado en la interpretación de normas y de incluso principios. Ha dicho que ningún principio es absoluto, viéndolo desde la perspectiva de género. Tienen que considerarse ciertas cuestiones dependiendo la falta, dependiendo la conducta que se presenta y que se pretenda sancionar. De modo que en esa parte creo que no hay discusión. El protocolo es público, no sé si usted lo conoce, si no tendrá la oportunidad de verlo en la página de la universidad. Es un documento que es
se decía hace rato que también consideró elementos que derivados de las interpretaciones de la Corte. Entonces, bueno, me parece que allí tendríamos que darle la oportunidad de ver en qué medida apoya y podemos con este documento mitigar un poco las violencias que se presentan en la universidad, que ese es el propósito, ¿no? Y actuar conforme a la normatividad que sea aplicable en cada caso. Gracias. ¿Estaríamos entonces en condiciones de establecer un primer punto de acuerdo que fuera la revisión de este protocolo? ¿Se pudiera hacer así? No. Es porque yo por eso insisto que se contradicen lo que dice la administración. Los alumnos no tienen relación laboral con los trabajadores. En ninguno de los casos hay una relación laboral entre el trabajador con un alumno. Son cuestiones totalmente distintas. Es ahí a donde aplica la jurisprudencia. Hay jurisprudencias que se tienen que son aplicables. Que me diga el abogado dónde existe una relación laboral entre el alumno y un trabajador. Es ahí a donde vemos el que se vicia el debido proceso. Hay competencias y no hay ninguna competencia en un tema de relación laboral, son cosas distintas. Que es ahí a donde vemos lo distinto entre lo penal con lo laboral. ¿Sí? Ya no quiero ahondar porque nosotros no vamos a entrar en una dinámica de que metan un protocolo. Como bien se dijo, un protocolo es una prevención. En ningún momento están previniendo que exista una violencia de género. Mentira. El protocolo efectivamente, hay que ver la definición de un protocolo. Y el protocolo es prevenir, no sancionar. Y el protocolo que presentan, que qué bueno que lo conozca, está sancionando, porque lo que lleva el procedimiento dentro del protocolo es a una sanción, metiendo de manera amañada el contrato colectivo de trabajo. Y el contrato colectivo de trabajo es bilateral. No pueden meter en su protocolo, ¿por qué digo su protocolo? Porque es una construcción de un protocolo dentro de su colegio académico, donde, insisto, no incide la participación ni de los trabajadores ni de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, este protocolo no previene en absoluto que se puede efectuar una violencia. Eso es mentira lo que están diciendo. En ese protocolo no se previene. Ese protocolo lo único que dice es cómo llegar a, en este caso, levantar una sanción, que eso es lo que establece. No es como lo dice. Yo me quedaría con lo que dijo la secretaria. Revisemos los casos. Todavía no entramos en materia de poder revisar los casos dentro del propio emplazamiento por violaciones, y ya posterior podemos decirle cuáles fueron los resultados de ello. De esos, ok. ¿Algo más que desea argumentarle? No. No sé cómo anden de tiempo. ¿Quieren seguir que tocando temas o quieren que reunirnos en una próxima sesión que consideren mucho lo que les he venido diciendo? Sí, otra cuestión, que esta cuestión del protocolo, secretaria, nada más para puntualizar, su revisión implica que se mejore, no es atacar al sindicato ni darle validez a algo que no pueda ser válido, sí, sino simplemente que si ustedes tienen ideas para mejorarlo, que se plasmen, que se discutan, que se expongan, que se las lleve la UAM, sí, y que ellos viertan también sus puntos de vista y que se considere el sindicato para el mejoramiento de esta cuestión de protocolos, ¿sí? De ninguna manera es para validar acciones que no tengan sustento legal, ¿no? Reconsidérenlo un poco, véanlo, de qué manera pueden mejorar su ámbito laboral, de qué manera se puede mejorar, y aquí estamos en la mejor disposición, en la apertura de recibirlos el día que ustedes me digan, ¿no? Van a tener sesión por la tarde, entiendo.
gustan que agendemos de una vez, me echan una llamada, ¿cómo quieren que lo manejemos? Bueno, de entrada yo creo que vamos a recorrer una hora la sesión en lo que llegamos para el día de hoy, que ya son a las 5, son las 3 de la tarde en lo que nos trasladamos y hacemos lo conducente. Tentativamente plantearía que fuera el domingo. El domingo después de la audiencia. Tenemos una audiencia el 20. ¿Sí? ¿Usted plantea este domingo? No, este domingo. Perfecto. Que sería 14. Domingo 14. Uh-huh. ¿Qué horario les acomoda? Porque pues, ese día no hay tanto tráfico, ¿no? O sea, fue mediodía estaría como. ¿Mediodía? ¿No quieren un poquito antes? A las 8. Para agarrarnos buena carrera. Para ir a misa. ¿A qué? Sí, ya que nos vamos a ver en domingo, que sea temprano, ¿no? 10. Alguien que se traiga el café, otro las galletitas. Ahora sí nos invita usted. Sí, a las 11 usted nos invita el café. Yo les tengo aquí galletas. Listo café. ¿A las 10 entonces? 11. ¿A las 11? Yo establecería a las 11. 10 y media. 10 y media, va. Los vehículos, pues yo creo que ese día sí, uh-huh. Es día libre, sí, vamos a poder pasar todos, uh-huh. Voy a hacer la gestión, ¿no? Siempre se tiene que hacer la gestión. ¿Alguna otra cosa que deseen complementar, sindicato? No, nada más. ¿No? Uh-huh. ¿Universidad? ¿Alguna otra cosa que deseen complementar? No, 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 quedamos ahí. Ok, muchas gracias por su asistencia. Gracias. Sí, gracias. Quedamos pendientes y a la orden con esta situación. Gracias. Gracias.